Deportiva por la mañana. 9:09, hace unos momentos aquí entrevistamos al coordinador de los senadores del PRI, Miguel Ángel Osorio Chong, con el interés de hacerle de mi parte una pregunta, una sola. Si sometería hoy en la reunión que va a tener primero con el presidente del PRI, Alejandro Moreno, y más tarde Alejandro Moreno y él con los otros 12 senadores, si ahí Miguel Ángel Osorio sometería a consideración del presidente del partido y de los senadores su permanencia como coordinador de los senadores del PRI. Única pregunta que nos interesaba hacer, la respondió Miguel Ángel Osorio Chong, y después Germán Martínez hizo comentarios duros, como lo suele hacer, como los ha hecho aquí en varias ocasiones sobre Alejandro Moreno, tan duros como los que hace los miércoles Epigmenio Ibarra. Y bueno, pero escuchando el programa, Alejandro Moreno quiere comentar tanto sobre lo que expresó Germán Martínez sobre, no sé, Alejandro, buenos días, sino también sobre la respuesta que nos dio Miguel Ángel Osorio Chong. Te escuchamos, buenos días. Gracias, Ciro, muchas gracias por la oportunidad de platicar con tu gran auditorio, siempre profesional, abierto. Primero quiero dejar manifiesto siempre tu apertura y que pues yo quería que también el senador Germán Martínez estuviera al aire. Pero quiero compartirte que escuché el comentario del coordinador Osorio Chong. Yo creo que lo importante que queremos todos en el partido es fortalecer la unidad interna, trabajar de manera decidida para tener una buena coordinación en los grupos parlamentarios, tanto en Cámara Baja como en el Senado de la República. Y claro, todos los temas habremos de abordarlo en la reunión bilateral que me dará mucho gusto recibir, pero hablaremos de todos los temas. Y lo que sí hemos visto, y hay que ser muy claro y muy transparente, porque escuché la entrevista que decía que las y los compañeros senadores habían hecho una serie de planteamientos. Uno o dos senadores han hecho el planteamiento que él dijo. Hay otros senadores que también tienen inconformidades. Y esos son los temas que tenemos que platicar al interior, Ciro, porque esos Bien. Temas se platican al interior del partido. Entonces, vamos a construir el tema de la agenda, vamos a discutir todos y cada uno de los temas y también las formas de trabajar Ahora y de sí, tener sí. comportamiento entre los priistas de cara a los procesos que se vienen. No está en la reunión con Miguel Ángel Osorio Chong, no está sobre la mesa el tema de su permanencia como coordinador de los senadores. Él dijo que no iba a ponerlo sobre la mesa, pero no es un tema que él solamente ponga sobre la mesa. Yo lo que haré en la reunión bilateral será tratarle todos los temas, incluyendo ese tema también, y vamos a platicar ese, vamos a platicar el de la dirigencia que él ha dicho públicamente con sus expresiones, y yo con firme y con carácter siempre abierto habremos de discutir de cara a la reunión y de cara al grupo parlamentario habremos de discutir todos y cada uno de los temas. Eso será que abordaremos todo con mucha transparencia para la fortaleza del partido, pero tendremos todos y cada uno de los temas. ¿Tú esperas, quieres o prefieres que Osorio Chong deje la coordinación de los senadores? Yo lo que quiero es que haya coordinación, que haya trabajo, que haya responsabilidad, que haya un grupo parlamentario y un coordinador que enfrente al gobierno, que tenga una posición firme. Hoy no que lo haya hay. Una estrategia Hoy coordinada. No lo hay, Alejandro. Yo no lo veo, yo no lo he visto. Tú no lo ves. En una conducción firme y clara. Respeto, como siempre, al grupo parlamentario, a las y los senadores. Para eso habremos de tener la reunión de trabajo y tener un voto estratégico firme, coordinado. Me da gusto que haya siempre la voluntad de construir por el partido y por la coordinación, y yo creo que así lo habremos de hacer. Bueno, ¿algo más, Alejandro? Un comentario nada más, porque escuché a Germán Martínez que nosotros respetamos la libertad de expresión, Ciro, pero no se puede permitir que alguien con un micrófono en un programa tan importante pueda vertir mentiras, hacer señalamientos de manera irresponsable. ¿Qué mentira dijo Germán? Lo que decía Germán de los temas judiciales, de las persecuciones, de que somos impresentables.
Bueno, pues yo puedo respetar. Esa es una valoración. Esa es una valoración. Eso, pero valoración, ¿qué mentira dijo Germán? Es que tú dijiste, dijo mentiras. ¿Qué mentira dijo? Habla de autos, habla de cosas que han salido en calumnias que me han vertido. Lo que yo sí te quiero decir de Germán es que Germán renunció en el 2009 a la dirigencia del PAN. Sí. Renunció al IMSS en el 18. Sí. Renunció a Morena en el 19. Renuncia y renuncia. Por cierto, durante su encargo en el IMSS, le entregó 56 contratos a una empresa de Rafael Carabeo, que era socio de un imputado en los temas de Pemex. Entonces yo creo que hay que tener verdaderamente un gran cinismo para decir lo que expresa, pero no podemos permitir que un personaje de ese tamaño nos ofenda, nos calumnie, diga esta serie de mentiras no y podemos, nadie diga nada. ¿Quién, cuando, a ver, porque yo, entonces yo porque la crítica me la estás haciendo a mí. Perdón. No. A ver, vamos por partes. No, ahora escúchame un segundo. Ahora escúchame tú un segundo. Yo te he estado escuchando. Uno, Germán Martínez es colaborador de este programa desde hace 4 años. Es un colaborador importantísimo de este programa. Germán Martínez enriquece este programa. Y Germán Martínez opinó sobre ti, por cierto, en los mismos términos en los que lo ha hecho desde hace muchas semanas. Entonces, eso de que no podemos permitir y no se le puede abrir el micrófono a alguien así, ¿qué hacemos? ¿Damos de baja a Germán Martínez? ¿Lo sacamos del programa? No, para nada, Ciro. Entonces, cuando hablo de no permitir, es el aludido, o sea, soy yo. Sí. Por eso te agradezco la apertura al aire para expresar lo que yo pienso, y como siempre te lo he dicho, lo he hecho con respeto, con firmeza, con claridad, y siempre he sido reconocido por la apertura de tu medio. Bien, y yo te repito, gracias por estar atento a nuestros programas, escuchamos tus puntos de vista como lo hemos hecho en otras ocasiones. Germán Martínez, más allá de qué partidos haya militado, del trabajo político que está haciendo hoy, Germán Martínez es un colaborador, es parte de este programa, lo ha sido desde hace varios años, y para nosotros, para este programa, es un lujo tener a Germán Martínez aquí. Como es un lujo tener a otra persona que ha sido mucho más dura contigo que Germán Martínez, que es Epigmenio Ibarra. Son los medios de comunicación. Pero lo que yo digo, así mi querido Ciro, no es el tema de la dureza. Qué bueno que tú haces la réplica. Los que nos dedicamos al trabajo político sabemos cómo se desempeña el día a día. Lo que tenemos que cuidar siempre es que hoy lo más importante es hablar con precisión, con certeza, con claridad. Estamos ante un gobierno autoritario, no hay normalidad democrática, y lo que hoy tenemos que hacer es cómo sumar esfuerzos y construir por México. Por eso nosotros vamos a seguir trabajando en el partido, vamos a tener firmeza y claridad, hay unidad, hay trabajo, y muy agradecido siempre contigo, gracias, con tu programa, por la oportunidad de hablar de manera clara y transparente. Gracias, Alejandro. Gracias. Te agradezco mucho, Ciro. Muchas gracias. El presidente del PRI, Alejandro Moreno, bien, él considera que hubo imprecisiones o, como dice él, que hubo falsedades. Él pide sobre lo que expresó Germán Martínez en torno de él, de su trabajo, él pide la posibilidad de expresar un punto de vista y lo expresa bien. Ahora, de ahí a descalificar a una persona, pues bueno. Pues no. No. Esperamos aquí el jueves a Germán Martínez. No sé si en su coche camino al Senado haya escuchado la entrevista. Si quiere decir algo más, bien. Y si no, pues aquí lo escuchamos el jueves.